Encontramos en la localidad de Marcos Paz con otra actividad de la Unión Ladrillera, Obrera Ladrillera, con Norberto Cafazo. Bueno, ¿de qué se trata esta jornada? Buen día, Norberto. Bueno, buenos días a todos y a todas, fundamentalmente. Bueno, esta es una jornada que estamos realizando con la Municipalidad de Marcos Paz. Es una jornada por la erradicación del trabajo infantil. Estamos haciendo una actividad conjunta con los chicos. Más tarde van a venir los padres y vamos a dar una charla. Los veo que le han entregado unos folletos a los chicos, tarjeta roja al trabajo infantil. Claro, bueno, esto, nosotros en el marco, somos un sindicato federado, estamos en la CGT, adheridos a la CGT, y en ese marco también conformamos lo que es el sector trabajadores de la Organización Internacional del Trabajo. Este es el lema de la campaña de la OIT, tarjeta roja al trabajo infantil. Y nosotros nos hemos sumado, además de que tenemos nuestra propia campaña que lanzamos el 26 de mayo en la CGT de Santiago del Estero, nos hemos sumado a esta campaña de la OIT. Veo que han hecho un hincapié fundamental en esto, por distintas actividades en el último tiempo lo siguen reafirmando. Sí, y acá hay un ejemplo concreto en Marcos Paz que es el tema de que con el compañero Campo, que es el responsable de esta zona, cuando llegamos a estos hornos, las mujeres y los chicos iban a pilar, a ayudar a pilar. Dimos el debate, organizamos a los trabajadores, los trabajadores se dieron su organización y ese debate se ganó. Y hoy no hay ningún chico ni ninguna mujer apilando, trabajando en los hornos, ¿no? Creo que eso es fundamental, que como organización gremial, como dice nuestro compañero, el secretario general Luis Cáceres, nosotros tengamos como una bandera irrenunciable el tema del trabajo infantil. Van a tener o están charlando con el intendente de Marcos Paz vinculado a hacer un convenio vinculado a esto, Norberto. Sí, tenemos una política nacional en este marco de la campaña nacional de la erradicación del trabajo infantil para el sector ladrillero, que son las firmas de convenio con Ministerio de Trabajo locales, intendentes y gobernadores. Bueno, firmamos uno con la provincia de Santa Fe, con el Ministerio de Trabajo de Santa Fe, con distintos intendentes del país, y ahora nos toca con Ricardo Curuchet, el intendente de Marcos Paz, que accedió, porque para ellos también la lucha contra el trabajo infantil es muy importante. Y bueno, en este marco de una lamentable vuelta hacia las políticas neoliberales, donde el Estado se está retirando, creo que las organizaciones sindicales tienen el deber ético y moral de marcar la lucha contra el trabajo no registrado y contra el trabajo infantil. Gracias por la atención, Norberto. No, gracias a ustedes. Estamos con Juan Ocampo, secretario general del sindicato Wolra, delegación Marcos Paz. Bueno, ¿cómo está la actividad hoy por hoy acá en Marcos Paz? Bueno, en primer lugar, muy buenos días, buenas tardes a todos. Y yo quiero agradecer más que todo al compañero Cafa. En primer lugar, gracias por iniciar este acto. Y en segundo lugar, gracias por nos permitió que nos proyectamos trabajo infantil. Así que nosotros hemos logrado mucho. Antes existía trabajo infantil de los chicos, más que todo laburaban los chicos menores de edad de 18 años y nosotros, gracias a este sindicato, logramos muchas cosas y ahora prohibimos trabajo infantil. ¿Un trabajo que llevó su tiempo esto de erradicar el trabajo infantil acá?
Sí, eso antes existía mucho. Y como vivía nadie, no existía como un sindicato. Estaba ausente y gracias a Luis Cáceres, más que todo nuestro secretario general, y logramos este, nos costó, pero hemos logrado. Bueno, ¿cómo está la actividad acá en Marcos Paz? ¿Cuántos hornos ladrillos hay? ¿Cuántas familias viven del horno ladrillero? Y nosotros, suponer, acá somos en este Marcos Paz, estamos acá como 7 hornos, uno se fue y ahora como 7 hornos estamos ahí. Pero gracias, parte del apoyo del sindicato, también toda la comisión directiva, hemos logrado muchas cosas y eso más que todo nos tenemos un poquito. Siempre está acto, todas esas cosas hacemos del tema de los chicos y bueno, eso estamos muy orgullosos, los compañeros siempre apoyan y bueno, más que todo al par del sindicato estamos muy En cuanto a la actividad, ya lo que es la fabricación del ladrillo, ¿ha mermado la actividad? ¿Ha impactado en ustedes también el tema económico? Eso sí, eso nos afectó. Un poco este año nos cayó mucho, muchísimo, y nos afectó a nosotros también, a laburantes, y como viene la economía, bueno, siempre nosotros hacemos como vivimos en el campo, vivimos, laburamos en el campo y nos afecta mucho. Bueno, gracias por la atención, Ocampo. No, muchas gracias a ustedes, gracias por atender acá y siempre nosotros aquí somos un poco más en el campo, vivimos así, bueno, uno vive así y bueno. Siempre hay que luchar para adelante, más que todo los chicos. Nosotros por los chicos luchamos, para que no laburen los chicos, que vayan a estudiar. No sean como nosotros. Nosotros somos chicos, laburamos, pero nosotros queremos para los chicos que no laburen. Que vayan a estudiar, que jueguen, que se diviertan, nada más. Eso quiero nada más y por eso luchamos, nada más. Estamos con Alberto Ferrando, integrante de la CRT de Niñez de Marcos Paz. Bueno, presente en la jornada de hoy acá con la Unión Ladrillera. Exactamente, sí, siempre acompañando a los compañeros que hacen una excelente labor en estas jornadas acá en las zonas rurales y la verdad agradecido a todos por venir, por acompañar y cómo no estar presente cuando hay niños, ya que yo soy el subsecretario de Niñez y bueno, en estos momentos estamos recorriendo todas las zonas rurales por el tema del trabajo infantil, así que bueno, son excelentes las jornadas que se vienen haciendo. Bueno, recién lo charlaba con integrante del sindicato del compromiso del municipio de Marcos Paz, de su intendente para con esta erradicación del trabajo infantil. Sí, exactamente. Venimos trabajando en conjunto para, recorriendo las distintas áreas, ¿no?, de las zonas rurales. Casualmente por el trabajo infantil, para erradicar el trabajo infantil en Marcos Paz y en zonas aledañas, porque siempre nosotros andamos en esta zona que muchas veces se limita con Cañuela, entonces también tenemos a veces interacción con las instituciones de Cañuela. ¿Qué comenta el intendente al respecto de esto? Porque es un tema muy delicado, ¿no? Y es el compromiso que tiene él desde que asumió en el municipio y que bueno, que nos fue bajando a nosotros esa información y el trabajo a diario que se viene haciendo con respecto a la infancia en Marcos Paz. ¿La actividad de hoy es una actividad recreativa? Es una actividad recreativa, también educativa. O sea, siempre que hay una actividad se trata de informar a los chicos cuáles son sus derechos y a través del juego y ya te digo, de las distintas asociaciones que hoy participan acá que se lleve a cabo una buena jornada y que se lleven los chicos algo a casa. Por lo menos una enseñanza, un juego, una enseñanza y una diversión, que es lo importante. Recién me decía un trabajador del horno de ladrillo que lo importante es lo que es el chico en la escuela y no trabajando, ¿no? Y es la importancia de que tengan su primera infancia, de que el chico juegue, esa interacción que tiene que tener es importantísimo. Con estos trabajos que se vienen haciendo, lo que hace esto que tomen conciencia los padres y la sociedad también, lo importante es ese chico que se críe libre y a su vez que vaya a una institución, como puede ser los establecimientos educativos, como para ir formándose y todo eso. Pero siempre cuando
el niño se tiene que divertir, el niño tiene que jugar, el niño tiene que estar, tiene que tener sus momentos para jugar. Y a su vez es importante que estudie, porque si no en el futuro, ¿qué va a ser de él? Entonces es importante eso. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por estar y difundir estas acciones que se vienen haciendo en las zonas rurales. We'll be right back.